palabra del Señor. Ubique su Biblia, por favor, en Josué. Seguimos estudiando esta historia hermosísima ahí en ese libro de Josué. Nos corresponde hoy capítulo 9, versículo 14 al 21. Le repito, Josué, capítulo 9, versículo 14 al 21. Allí tendremos la lección del día de hoy. Para esto tenemos a nuestro hermano pastor y amigo, el hombre de la cabellera larga. El hombre de la cabellera corta, el gran Henry Aldana. Adelante, Henry. Muchas gracias, mi hermano Juan, y gracias a ustedes. Recuerde, Josué capítulo 9, desde el versículo 14, y dice así la palabra del Señor, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndole la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasado tres días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beró y Kiriangerín. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndole la vida según les habían prometido los príncipes. Oremos. Padre maravilloso, te alabamos, te bendecido, sagrado texto ha sido leído de tu palabra. Ahora que viene la explicación de la misma, una palabra revelada, un rema por completo de tu palabra para con nosotros en esta mañana bonita, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, usa a mi pastor, el doctor Jaime Van Puerta, con la palabra de exhortación, de edificación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No preguntar es un pecado mortal. Óigalo, no preguntar es un pecado mortal. Ajá, hermano Puerta, ¿por qué dice usted que no preguntar es un pecado mortal? Porque así está escrito en la palabra de Dios. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Allí dice la palabra del Señor, dígalo conmigo: paraos en los caminos. Paraos en los caminos. Y mirad. Y mirad. ¿Qué debemos hacer cuando vamos nosotros por una senda? Mirar. Pararnos. Pararnos primero. Pararse primero y luego mirar. Paraos en los caminos y mirad. Luego entonces, tercero, preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué es lo que vamos a preguntar por las sendas antiguas? ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Andad por él. Vamos a analizarlo. Oiga, Jeremías capítulo 6, versículo 16. Ay, hermano Puerta, pero usted no está leyendo. Porque yo me lo sé de memoria. Ya me lo sé de memoria. Ese versículo es tan importante que hay que aprendérselo de memoria para ponerlo por obra, para no meter las cuatro patas como un pollino. Oiga. Paraos en los caminos. Uno, pararse. Segundo, mirar. Tercero, preguntar por las sendas antiguas. ¿Qué es lo que vamos a preguntar, hermano Puerta? ¿Cuál sea el buen camino y andar por él? Ah, pero ¿qué dijeron la gente a quien se les estaba dando ese consejo? No andaremos. Mis hermanitos hebreos, ¿qué dijeron ellos? No andaremos. No andaremos. Pero chico, Dios te está hablando, es Dios el que te está hablando. ¿Cómo te vas a revelar a la palabra de Dios? Tú no puedes revelarte a la palabra de Dios, a menos que estés loco. ¿Cómo te vas a revelar a lo que Dios está diciendo? Si Dios dice,
que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, tenemos que amar a nuestro prójimo. Si la Biblia dice que debemos perdonar, nosotros tenemos que perdonar. Si la Biblia dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, hay que honrarlo. La Biblia dice que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pues no vamos a tomar el nombre de Dios en vano para estar jurando y para estar... Tengo buena noticia para el terminal de pasajeros. Aquí está un jovencito que trabaja en esos asuntos. Y me dijo, hermano Puerta, en el terminal están viendo los matutinos. ¿Y cómo es eso? Sí, hermano Puerta, tienen un televisorcito así chirriquitico que eso da lástima. Hermano Puerta, y ahí se ponen los policías y se ponen los pasajeros a mirar el matutino. Pero un televisorcito así no, hay que ponerle uno bien grande. Aleluya. Ya le mandé el mensaje al que está encargado de eso, ¿sí? Al gerente allí, ya le mandamos un mensaje. Vamos a poner un tronco de televisor bien grande. ¡Gloria! En el terminal. Eso sí, le vamos a poner la reja para que no se lo roben. Pues no queremos que nadie se robe las cosas que son de Dios. Y ese televisor es para que tengan ustedes la bendición del Señor. Para que los viajeros vayan con la bendición de Dios. Amén. Para que los viajeros vayan protegidos cuando se montan en los autobuses, en la buseta, para que no se metan los malandros a estarlos robando. Vamos a poner un buen televisor, y que grande, no cambien el canal. Grande, un gran televisor. Y cuando funcione el aeropuerto, cuando comiencen a venir los aviones a Guanare, vamos a poner un televisor grande. Amén. En el aeropuerto de Guanare, para que la gente que salgan de Guanare volando en los aviones vayan con la bendición de Dios. Por no consultar, se le vino el mundo encima a nuestro querido hermano Josué, el sucesor de Moisés. Versículo 14, ¿cómo dice el 14, hermano Henry? Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados tres días, ¿qué pasó cuando pasaron tres días, hermana Dorca? Oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. ¿Y qué pasó en el versículo 17? Y le salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafiras, Beeroc y Kiriat Jearim. Ajá, y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación, ¿qué pasó con toda la congregación, hermana Leida, en el 18? Murmuraban en contra de los príncipes, hermano Puerta. ¿Por qué murmuraron? Porque ellos tomaron la decisión si antes consultar a Dios para ver si esto era real o si era de verdad que estos hombres eran personas que venían de ciudades lejanas. Oiga, cuando no se consulta, se forma el problema en la casa. Murmuran los hijos, murmuran los padres, murmuran los hermanos, murmura la mujer, murmura el marido, todo el mundo murmurando con el pico parado como un elefante. Uy. ¿Y por qué pasó? No, que no consultó con nadie y metió ese malandro aquí en la casa sin consultar con nadie. No consultó con nadie y se puso a comprar ese piazo de carro que no sirve para nada, y ahora no alcanza la plata de la comida para estarle comprando repuesto a ese cacharro que compró sin consultar con nadie. Yo tengo un tío que es mecánico, ¿por qué no consultaron con mi tío? No, yo también sé de mecánica. ¿Y cómo fue que se embarcó de esa? No consultó. ¿Qué pasa cuando no se consulta, mi Juan? Todo sale mal, sale al revés, y por mucho que se quiera que las cosas salgan bien, papá, mire, el dolor de cabeza es grande, ¿sabe?, por no consultar. ¿Cuánta gente está llevando una cruz pero terrible por no consultar? Porque se le dijo, mire, no haga esto, no haga aquello, y
Bueno, ellos le dieron para adelante sin consultar con nadie. Que Dios nos ayude a tomar en cuenta. Papá, una de las lecciones más grandes que un creyente debe tomar en cuenta es esta, la que Dios nos está dando esta semana, ¿sabes? Sí, Señor. Y debemos recordar, amados hermanos, que los grandes problemas por donde pasaron los hombres de Dios se debió a que no consultaron. Estoy viendo allá a la esposa de un jefe de misión. Véngase por aquí, hágame el favor, véngase por aquí, véngase por aquí. Levi, démele el puesto a esa mujer. Véngase por aquí, póngase aquí al lado de su marido, venga para acá en el nombre del Señor. A mí me gusta oír a las esposas de los jefes de misiones que toman parte, me gusta oírlas hablando, me gusta que ellas participen, porque no son unos muñecos pintados en la pared. Esas mujeres tienen mucho que decir en esto que estamos tratando aquí. Vamos a ver, yo le voy a hacer esta pregunta a la pastora, vamos a ver. Pastora, esposa de Daniel Egaña. ¿Y cómo se llama la pastora? Luz. Luz de Egaña. Marina. Marina. Luz. Luz Marina. Muy bien. Hermana Luz Marina, aquí está diciendo que después que ellos hicieron el acuerdo, la alianza, después que hicieron la alianza, entonces se fueron con las gabaonitas para ver a dónde era que vivían. Y ellos decían que venían de lejos, pero mentira, no venían de lejos nada. Ahí del otro lado de la montaña estaba precisamente su campamento, estaba el pueblito donde vivían en Kiriat Yearim. Hermana, cuando se dieron cuenta que estos gabaonitas los habían engañado, versículo 19, léame usted el 19, hermana Luz Marina. Dice así, hermano. Mas todos los príncipes respondieron a toda congregación: nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no le podemos tocar. Amén. Cumplieron la palabra conforme a la alianza que habían hecho por temor de Dios, porque la alianza se hace delante del Señor. La Biblia dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y no cumplir. Ellos tomaron la decisión de respetarles la vida, hermana Marina, por el pacto que habían hecho. ¿Qué ve usted allí? ¿Debemos consultar o no debemos consultar? Amén, hermano, debemos consultar, ¿verdad? Dice: mas todos los príncipes respondieron a toda congregación: nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no le podemos tocar. Esto haremos con ellos, le dejaremos vivir para que no vengan ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Bueno, hermano, vemos pues que todas las cosas pues hay que consultarlas, porque si no se consulta, hermano, entonces puede salir mal y es mejor. ¿Qué pasa cuando el marido no consulta con la mujer o la mujer no consulta con el marido? Cualquiera de los dos, ¿qué pasa? Bueno, hermano, no pasan cosas buenas. Es mejor consultar y es mejor ponerse de acuerdo a tiempo. Es muy importante. Toda la gloria sea para el Señor. A ver, hermana Marlene, versículo 21. ¿Cómo dice el versículo 21? Vamos a ver. Zúmbele al 21, Marlene. Dijeron, pues, de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Muy bien. El castigo que le dieron fue convertirlos en leñadores y aguadores hasta el día de hoy. Ah, como ustedes nos engañaron, no los vamos a poder echar de aquí ni les vamos a hacer daño, pero ahora les toca traernos el agua. Ustedes van a sacar el agua de las cisternas, ustedes van a ser los leñadores, van a buscar la leña alrededor, de algo van a servir. Ustedes van a quedar en medio de nosotros, pero mientras vivan serán nuestros leñadores y nuestros aguadores. Yo siempre he pensado, hermanador Camila, que hasta el diablo sirve para algo.
Yo he dicho que si el diablo se me aparece en cuatro patas, agarro un saco de Biblia, se lo monto encima, le doy una nalgada y le digo, lleve esa Biblia para allá, para Caracas, y me la reparte en el camino, diablo, y le doy otra nalgada. Váyala rápido a repartir la Biblia en el nombre de Jesús de Nazaret. Si Jesucristo utilizó a Judas, no podemos nosotros utilizar a cualquier medio torcido que nos aparezca por ahí. Amén, hermano Puerta. Pues sí, siguiendo lo que dice aquí la palabra del Señor, es de esta forma. Suceden casos, ¿verdad?, por no consultar. Vemos que estos príncipes quedaron atrapados con los dichos de su boca, quedaron atrapados con su palabra, por no consultar a tiempo, pues dijeron sí y aceptaron aquel juramento, aceptaron aquella alianza. Y vinieron las consecuencias. Cuando se dieron cuenta que estaban, bueno, pues como quien dicen, entre la espada y la pared, ¿qué vamos a hacer? Ya abrimos, ya dijimos que sí, abrimos la boca. Entonces, pero Dios siempre da una salida. Dios siempre da una salida. Muchas veces quizás se toman determinaciones que no se deben en el momento, ¿verdad? Pero Dios, aparece aquí la palabra del Señor registrado como Dios le dio la salida a los príncipes para que su pueblo no quedara en la parte de abajo, ¿verdad? Vemos que para que el pueblo de Israel quedara en primer lugar, como siempre lo tiene el Señor, ¿verdad?, le da esta oportunidad y les dice, pues bueno, entonces ahora agárralos, ahora ponlos como leñadores, ponlos como aguadores, porque en este caso Josué, quien fue el que tomó, el que llevaba la batuta para este entonces, dice la palabra del Señor más adelante, que Josué agarra y le dice, ante que el Señor Jesucristo, Jehová Dios de los ejércitos, diera su determinación, pues él dijo, bueno, lo vamos a tomar, lo vamos a agarrar para nosotros. Yo en la universidad ahorita he aprendido con una compañera, ¿verdad?, que y lo hemos estado poniendo en práctica. Cada uno, o sea, en un grupo, no solamente, sino en la universidad, sino en el hogar también. No, a veces hay personas que no concuerdan, ¿verdad? No concordamos una cosa con la otra, pero siempre todo, si uno lo hace inteligentemente con la sabiduría de Dios, todo tiene un progreso. Entonces ellos tomaron la decisión. Josué dijo, bueno, los vamos a tomar como leñadores, lo vamos a tomar como aguadores. Nos jugaron de esta manera, nos embromaron de esta manera, pero el Señor nos ha puesto por cabeza y no por cola. Ahora ellos nos van a servir a nosotros. De esta misma manera, si usted que está allí en casa está escuchando, quizás tomó una mala decisión, a lo mejor usted dirá, bueno, y ahora sí es verdad, me ahogué en este vaso de agua. Bueno, Dios tiene la salida para usted. Convierta el error en algo productivo, convierta el error que cometió en algo productivo, piense, analice, busque en Dios la respuesta y haga de eso dañado, haga de ese árbol caído, haga una buena leña, como dice la palabra del Señor. Entonces comience a ver dónde fue la falla y transforme ese error en una bendición, porque sí se puede hacer. A la conclusión de este glorioso matutino en la palabra del Señor. Ubique su Biblia en el Evangelio según San Juan. Vamos a estudiar el versículo 26 al 29 del capítulo 5. Repito, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 26 al 29. Y doy lectura a la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Padre, gracias por tu palabra que hemos leído. Permite, Señor, que hoy haya cabida en nuestro corazón esta palabra. Unge los labios de tu siervo para la conclusión de este glorioso matutino. Te lo pedimos, Padre, para gloria de tu nombre, y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Dígalo conmigo: como el Padre tiene vida en sí mismo. Como el Padre tiene vida en sí mismo. Estoy leyendo el versículo número 26. Diga conmigo: así también. Así también. Así también, ¿qué? Ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Ha dado al Hijo
tener vida en sí mismo. Diga conmigo, y también le dio autoridad. Y también le dio autoridad de hacer juicio. De hacer juicio. Por cuanto es el Hijo del Hombre. Por cuanto es el Hijo del Hombre. El Padre le entregó toda la autoridad a su Hijo. Jesucristo, cuando resucitó de los muertos, antes de irse para el cielo, Jesucristo dijo, diga conmigo, toda potestad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. No dijo en todas las naciones. En todas las naciones sería uno aquí, otro allá, otro allá. No. Jesucristo no dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. ¿Cómo dijo Jesucristo? A todas las naciones. ¿Qué significa a todas las naciones, hermano Henry? Que ninguna se puede quedar sin conocer las buenas nuevas de salvación. Una por una, calle por calle, aldea por aldea, ciudad, continente, tienen que reconocer a Jesús como el Señor de su vida. Que toda la gloria sea para el Señor. Quizás usted se pregunte, ¿y cómo pueden ustedes meterse casa por casa? ¿Cómo pueden ustedes meterse casa por casa, calle por calle, pueblo por pueblo? No, eso es imposible. No es imposible. Nada imposible hay para el Señor. Hermano Tello, ahora con el internet estamos metiéndonos en toda la tierra, en todas las casas, ¿o no nos estamos metiendo? Amén, hermano Puerta, por uno, ahorita estamos nosotros metidos en todos lados, hermano, en muchos países del mundo. Está llegando esto matutino y esto es la bendita palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo dice el versículo 28, hermano Tello? No os maravilléis de esto, porque vendrán horas cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Tú puedes imaginarte cuando el Señor venga y con voz de mando, con voz de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo te imaginas tú la resurrección, hermano Tello? Amén, eso va a ser algo victorioso, hermano, eso va a ser algo glorioso, y ese es lo que estamos esperando nosotros, lo que estamos en el Señor. Por eso dice la Biblia en Juan 11:25, crees tú, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y por eso que estamos hermano en esta promesa en el nombre del Señor. Que toda la gloria sea para el Señor. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, oiga esto, en el versículo 52, Mateo 27, 52 y 53. Oigan esto que les voy a decir, pero óiganlo bien. Paren las orejas como unos conejos. Aquí dice, mis amados hermanos, que cuando Cristo resucitó de los muertos, oigan esto, Él no se levantó solo. Él no se levantó solo, sino que con Él cantidades de hermanitos que habían muerto como creyentes. Cuando Jesucristo se levantó, ellos aprovecharon también la colita. Se levantó Jesucristo y ellos también se levantaron. O sea que Jesucristo no resucitó solo. Cuando Jesucristo resucitó, hermano Tello, a mí me gusta escucharlo porque usted es demasiado avispado. Este es un zángano, este se viene con un saco lleno de instrumentos musicales, y cuando llega la hora de la competencia le reparte instrumentos musicales y arman un bochinche. Ay, Dios mío querido, que el aposento alto tiembla. Todos los muchachitos agarran su flauta, su trompeta, las bocinas. Este Tello es tremendo. ¿Cómo dice el versículo 52 y 53 de Mateo 27, mano Tello? 52 y 53 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la sana ciudad
y aparecieron a muchos. Hasta ahí. Oiga, cuando Cristo resucitó, un pocón de muertos, esa gente que habían muerto, pero como creyente, ahí no resucitó ningún mundano, resucitaron los creyentes, así como yo, así como ustedes los que están aquí en el cielito y ustedes en el cielote, los creyentes, los que creemos en Dios. Cuando Jesucristo resucitó, ellos no se quedaron ahí, ellos también se levantaron. Se levantó Jesucristo y se trajo un poco de creyente como testigos de la resurrección. Y dice la escritura que vinieron a la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, y se le presentaron a muchos. Oye, yo le voy a preguntar al hermano Lozada, pásamele el micrófono a Lozada. Hermano Lozada, usted puede imaginarse cuando Jesucristo resucitó y se levanta ese poco escarapacho y empiezan a aparecer en la casa de ellos. La abuelita se aparece allá, los nietos. Abuela, pero usted no estaba muerta. Yo no sé si estaba muerta, pero Jesucristo se levantó y me dijo que me levantara. Usted puede imaginarse, hermano, ese bochinche, ese murmullo, ese rumor. ¡Aleluya! En toda Jerusalén, amén, en todo Israel, amén, con ese poco muertos que se levantaron. Bueno, hermano, quedaron impactados. El pueblo de Israel fue de gozo, de alegría, de maravilla, un día de júbilo para sus familiares, de que sus familiares que habían muerto regresaron vivito. Qué bueno, hermano, eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Él resucita a los muertos, los que están muertos físicamente y espiritualmente también. Que toda la gloria sea para el Señor. Daniel, ayúdame, hijo. Estamos estudiando Juan capítulo 5. Nos falta el versículo 29. Zúmbale al 29, hermano Daniel. Dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bien, hermano. La Biblia dice que en el tiempo de la resurrección, todos los que hicieron las cosas buenas, todo lo que hicieron lo bueno, cuando seamos resucitados vamos a salir para obtener la vida eterna. Mas lo que hicieron lo malo, cuando sean resucitados, resucitarán para ser condenados por sus pecados. La oportunidad es ahorita. Hoy es la oportunidad de que tú aceptes al Señor para que si te partes de esta tierra, cuando te levantes, te vas a levantar para la vida eterna. Aleluya. Así es. Esta es la mejor oportunidad para que usted sea incluido entre los que van a resucitar cuando Jesucristo venga. No lo deje para mañana porque puede ser demasiado tarde. Este es el momento de aceptar a Jesucristo para que usted sea, así como nosotros, un hijo de Dios. Dios no tiene favorito. El Señor está llamando a todos los pecadores. Amén. Me agarró a mí que era un pecador chiquito. Yo tenía 8 años cuando el Señor me llamó. Usted que es un pecador grandote que ya tiene 40 años, 50 años y me está oyendo. Si yo me entregué a los 8 años, ¿qué le toca a los pecadores grandes, mi Juan? Entregarse de igual forma, papá, rendir su corazón a Cristo Jesús. No tienen que esperar. No tiene que esperar mucho. Póngase la mano sobre el, ahora mismo, póngase la mano sobre el corazón, un matracazo, ¡pah! Baje la cabeza conmigo, cierre los ojos, le voy a pedir al hermano Henry que me los entregue al Señor a todos. Aquí no le vamos a dejar ni un mosquito al diablo, nadie, todos los vamos a entregar al Señor. Agarre el corazón, maluco. Agarre el corazón de piedra, les vamos a hacer la oración para que el Señor lo salve todo. No dejes que el orgullo te separe de la salvación. No dejes que el prejuicio, el temor, el qué dirán mis amigos, si yo me agarro el corazón y me entrego, pues lo que van a decir es que usted es un avispado y que usted es de los candidatos que van a resucitar de entre los muertos cuando Jesucristo venga. Agarre el corazón de piedra, mi amigo, mi amiga, agarre el corazón de piedra y repita humildemente esta oración con nuestro hermano Henry Aldana. Todos tú con su mano en el corazón, digan conmigo: Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos, en este día reconozco que vivía de espaldas a tu evangelio.
camino al infierno, camino a la perdición. Pero reconozco que en la cruz del Calvario Cristo dio su vida para salvarme. Reconozco que la única manera de ser salvo es a través de Jesucristo. Te pido, Padre eterno, que Jesús entre a mi corazón con la presencia de su Espíritu Santo. Soy nueva criatura. Cristo ha entrado a mi corazón. No me avergüenzo de este poderoso Evangelio, porque es poder de Dios. De ahora en adelante caminaré con Cristo. Le diré a mis amigos, a mi familia, que ahora soy nueva criatura, que me espera el cielo, un lugar maravilloso. Padre eterno, gracias por haberme aceptado como tu hijo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.